Señor turista, haga un favor, con ese dólar vivo mejor. No sé, de vuelta soy lo peor, patio trasero de mi nación. No se me olvide fotos sacar, risas sin dientes, gente sin pan. Mande por fax o por internet, pero no deje solo su hotel. Bajo autopistas de hormigón, hay otra vida, no ves el sol. Me gustaría un día volar, sentir de cerca la fuerza del mar, tanto bajo el cielo. Bueno, hola, soy Lucho Calaccioli, corredor de cross country, mountain bike, Rider Zenith. Y bueno, ya llevo en esta actividad unos 16 años, más o menos 15, 16 años. Bueno, después de tanto tiempo arriba de la bici, yo creo que también de seguir corriendo y de seguir mirando hacia adelante, buscando objetivos importantes, se da también porque bueno, el entorno del mountain bike está muy bueno, se conoce muchísima gente, gente muy copada, lugares muy buenos, andás por lugares impensados con la bici, y yo creo que por ahí el objetivo máximo es poder estar en un juego olímpico, si bien la edad. Voy a llegar muy justo para Río de Janeiro, pero bueno, es algo que no se me dio en Beijing en 2008. Estuve ahí cerquita, yo conseguí la plaza en Panamericano de Villa Langostura. Que planificando bien y teniendo un buen apoyo y teniendo el respaldo de la federación, también las cosas se pueden hacer bien. Ya he corrido Juegos Panamericanos y el estar ahí en una villa panamericana es inexplicable, es realmente hermoso, y ahí es donde uno dice qué bueno haber seguido en esto y haber apostado por este deporte. Hola, soy Jeremías Mayo, corredor del equipo Zenith. Hará 7-8 años que estoy con esto. Bueno, pasaron los primeros años, con lo cual este deporte al principio lo tomé como un hobby, hasta que un día me di cuenta que entrenando se podía mejorar y que se podía llegar a otro nivel, a un nivel profesional o aspirar a eso. Hola, soy Mauricio Acuña, corredor del equipo Zenith. Soy chileno y nada, partí en esto de la bici desde que tengo memoria prácticamente. Yo vivía en un lugar en el sur de Chile que se llama Lonquimay, está rodeado de montañas como esto, lleno de montañas, y
Y desde chico tenía mi bicicleta y no como todos los demás iba en la ciudad solamente, sino que iba para el cerro y me metía desde que tengo memorias. Y bueno, y mi entrenamiento más... Básicamente, si bien no tengo una planilla, no estoy planillado y no tengo como un entrenamiento fijo semana a semana, tengo un orden de prioridades que es muy claro. Primero, descenso. Segundo, cross country. Y ya tercero, gimnasio. Y cuarto, ya moto. Primero y todo es andar full en bici y después viene lo demás. Después viene lo demás. ¿Cuánto? 36, 40, 8, 40. 5, 4, 3, 2, 1, larga. ¡Dale! El descenso es algo bastante particular, es un deporte que en mi caso me dio mucho. No solo me cambió, más allá de que yo arranqué de chico, no solo que me cambió mi forma de vivir, se podría decir, sino que me hizo conocer tantos lugares, muchos amigos. O sea, yo ahora, hoy por hoy, voy a una carrera donde sea del país y tengo un amigo. O sea, un amigo donde voy, me quedo a dormir, compartimos, nos vamos a andar en bici. Muchos de los chicos contra los que corro día a día, o sea, contra los que se podría decir enemigos no, o sea, somos amigos y en el momento que se larga la carrera, se larga y fuera de la bici somos todos amigos. Es algo a resaltar en este deporte.
bueno, cada uno hace lo que puede. Yo ando en bicicleta desde los 13 años, hoy en día tengo 36 años, hace 23 años que ando en bicicleta. Yo empecé corriendo BMX, unos 5 años más o menos estuve corriendo BMX, después ya me volqué por los saltos, por el Dirt Jam. Bueno, yo empecé a andar en Dirt a los 15 años. Hoy en día sigo andando, tengo 29, voy a cumplir 30 y la verdad que no me arrepiento de nada, de todo lo que hice, porque este deporte me llevó a sentir la pasión más grande de mi vida, que es autosuperarse todo el tiempo, buscar siempre ir un poco más allá del límite personal y... era poder, digamos, aprender a saltar con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pude, digamos, lograr eso, no solo saltar, sino enseñarle a muchos chicos, tener un hijo que también comparte la misma pasión que conmigo. Si bien este deporte me ha dado lo mejor de mi vida, también me ha dado malos gustos porque he tenido muchas lesiones. Los últimos 3 años me he lesionado mucho por falta de entrenamiento y por compromisos laborales en los que no puedo entrenar mucho, no puedo ir al gimnasio y quiero hacer lo que hacía cuando era más pendejo y bueno, me he lastimado, pero apuesto a curarme y a seguir andando porque es lo que más disfruto. Y pasar una tarde al aire libre con mis amigos acá no lo cambio por nada. Bueno, estamos acá en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata. A disfrutar un poco de la naturaleza y de lo que es estar con amigos. Pudimos comer un asadito, el día tocó espectacular. Más que nada lo que me gusta andar en bici es que salís y te olvidas de todo en ese momento que estás andando. Y bueno, la bici para mí se resume en dos palabras, que es conocer y compartir. Se conocen lugares, personas, viajes. La verdad que en estos 3 años es básicamente lo único que hago, aparte de trabajar. Y eso es un poco lo que nos lleva a andar en bicicleta. La pasión de estar juntos, de conocer lugares nuevos, de viajar.
su vida está acá. Mal que estés tan cansada, ya mis piernas puedo levantar. Y este invierno al fin se acaba. Ya es hora de mirar más cerca. Ya es hora de mirar más cerca. Tantas puertas tienen llaves y no hay nada que no se arregle. Hacer un top, lo principal es que estén enamorados de esto. El mountain bike tiene que ser lo más para ti, y tener la mente fría, no dejar que o los auspicios o el apoyo de tus papás que a veces están, que dependen del resultado, no dejar que eso te afecte, sino que poner por delante lo que a uno le gusta y que uno está dedicado a esto porque a uno le encanta. Y eso es lo principal, creo. Y eso es lo que ha logrado que ahora tenga mejor auspicio, esté teniendo mejores resultados, estar planeando ya, quizás no giras completas, pero tener participación en Europa, estar yendo a correr, ya uno tiene un objetivo y eso te va ayudando para esforzarte día a día en el entrenamiento, en tener un objetivo y no perderlo.